como corresponde el otro día que me planteó el tema para realizar esta conferencia, por supuesto que le dijimos que sí. Y bueno, acá estamos para trabajar este tema de la diversidad en el mes de septiembre, que va a comenzar en esta oportunidad en octubre. Pero bueno, como siempre, la Junta como deliberativo departamental se pone a las órdenes, abre las puertas y bueno, dejamos a Alejandra, que es la que tiene todo el... ¿Cómo se va a realizar esta tarea? Como todos los años, en el mes de septiembre se celebra el mes de la diversidad. En esta oportunidad, nosotros en Tacuarembó lo corrimos a octubre para no solapar con el resto de las marchas que hay en los diferentes departamentos. La vamos a hacer el 14 de octubre acá en Tacuarembó. Vamos a concentrarnos allí en la Plaza Colón a las 18 horas y luego vamos a marchar hacia la Plaza 19, donde vamos a terminar con la lectura de la proclama, como todos los años. Este año agregamos dos marchas más, que el 24 de septiembre se va a estar realizando, es la única que hacemos en septiembre, en San Gregorio de Polanco, es la segunda, así que bueno, también invitamos a la gente de San Gregorio que el 24 se acerque por allí, por la Plaza del Tanque. Vamos a estar reuniéndonos a las 18 horas también, 17:30 más o menos, y luego partimos hacia la Plaza de San Gregorio, allí la Plaza Central, donde vamos a tener también la lectura de la proclama, y después vamos a tener algunos artistas locales de ahí de San Gregorio y algunos de Tacuarembó que van a estar participando de esta marcha. Y después tenemos la última el 22 de octubre en Caraguatá, va a ser la primer marcha en Caraguatá de la diversidad, así que bueno, tenemos también invitar a toda la gente de Caraguatá que se acerca hasta allí, hasta la plaza de Caraguatá. Luego vamos a marchar por la avenida principal de Caraguatá, dando la vuelta en la terminal allí que está en la entrada de Caraguatá, y culminamos ahí también en la plaza con un espectáculo. Y también tenemos invitado a Melo Diverso, que Cerro Largo se junta con nosotros para hacer esta primer marcha en Caraguatá. Así que bueno, tenemos bastante actividad en este mes de septiembre y octubre. ¿Cuáles serían las reivindicaciones que tiene el colectivo en este mes? En este mes, este año, estamos reivindicando la salud mental. Entonces, lo que bueno, vamos a dirigirnos sobre la proclama es justamente lo importante que es la salud mental en la parte de la diversidad también, ¿no? Si es una de las cosas que está bastante trancada por el tema de la salud integral para personas trans, la salud mental es muy importante, y este año bueno, reivindicamos sobre eso y también sobre la cuota laboral trans, ¿no? Seguimos tratando de luchar con eso, que es muy importante, y todavía en algunas empresas falta la cuota laboral. ¿A quién se cumple la ley en Tacuarembó, por ejemplo, desde lo público? Sí, en realidad tenemos la suerte que la Intendencia, bueno, en los llamados jornales laborales también han hecho el sorteo de la cuota trans, y también tenemos el privilegio que tenemos una chica trabajando en el MIDES, si bien es temporal, pero bueno, es como la primera experiencia para que después pueda ingresar en otro trabajo. Pero seguimos reclamando que las empresas públicas y privadas respeten la cuota trans y bueno, y puedan tener acceso al trabajo.